Había una vez un bichito que vivía en el bosque. No sabía bien qué clase de bichito era. Solo sabía que era muy feo, pues había mirado en el espejo de la laguna que quedaba cerca de su casita. Pedrito, así se llamaba. Veía pasar el caracol y pensaba, ¡qué hermoso caparazón tiene! Escuchaba cantar a los pájaros y envidiaba sus hermosos trinos. Las ranitas, con su color brillante verde, despertaban su admiración. Hasta que un buen día vio una espantosa lechuza y se dijo, he aquí un bicho más feo que yo. Y quiso saber qué sentía siendo tan fea. Señora lechuza, le preguntó, ¿qué siente un animal al ser tan feo como usted? La lechuza, muy enojada, lo corrió a picotazos. Pedrito escapó muy asustado, a esconderse debajo de una piedra, mientras pensaba en lo desgraciado que era por poseer tan feo y al mal comprendido. ¿Cómo no podía salir de su escondite? Porque la gran lechuza lo acechaba, se quedó profundamente dormido. Despertó con una extraña sensación. Se sacudió con fuerza y, ¡oh, sorpresa!, le habían crecido unas hermosas alas. Y así, el bichito feo se convirtió en una mariposa más bella del bosque.